amigos del pescador. Estamos aquí en Mar del Plata. Debemos mostrarle un poquitito. Esto que está acá es la piedra, lo oscuro. Lo que está arriba es el pescado. Y acá también lo tenemos marcado. Este es el lugar donde estamos haciendo esto que denominamos pesca de altura. Ustedes van a disfrutar de las imágenes que podemos ofrecer nosotros aquí, a 45 metros de profundidad, en el crucero Sandokan. Le dedicamos a toda la gente, a todo el público, en especial a Gabriel, quien dirige el programa del pescador, este momento tan apasionante. Así que disfruten junto a nosotros. La pesca embarcada en Mar del Plata generalmente se la asocia con la primavera o el verano, sin embargo existe pesca durante todo el año y en invierno es cuando hay chances de dar con los salmones grandes que habitan las rocas y favorecido también por una corriente de agua fría, esto atrae a los salmones y bueno también por supuesto las demás especies como gran cantidad de meros, besugos, algunas chernias, por supuesto siempre buscando los points de pesca bien alejados, se navega muchísimo y bueno, para ello qué mejor que contar con los servicios de la firma Sandokan Pesca, quien hace muchos años que está trabajando en la zona y conoce muy bien los mejores lugares de pesca. También se puede practicar una pesca más cercana a la pesca de arena, donde en estos momentos la especie que abunda es la pescadilla, corvinas rubias y bueno, en poco tiempo más va a empezar también el gatuzo. Esa es una pesca más económica y más cercana con menor navegación. Así que si va a la feliz, no dude en contactar a Sergio de Sandokan Pesca. Se comunica al 11 49 86 76 94. Lo puede buscar tanto en Facebook como Instagram como Sandokan Pesca o también puede visitar su web www.sandokanpesca.com.ar.
Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso, comunícate al teléfono 2215 92 17 46. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Gomones Ibiza. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, quería mostrarles algo de lo que se usa comúnmente cuando uno va a pescar. Algo para variedad de río, laguna, para algún arroyito, canal, diferentes lugares de pesca. Lo más habitual, línea de fondo, por ejemplo, acá verán con bike clip, como para el mar, línea de fondo con chicote de acero, anzuelos como para tarucha, dorado, acá tenemos una línea como para el bagre mar, que ahora está pescando mucho bagre mar, línea para pejerrey de fondo con rotor de acero, la clásica línea de rotor plástico para variedad de fondo, algunas liñitas como para variedad de mar, de un anzuelo. Como verán acá también plomadas para mar con destrabe o la satélite que viene para la arena. Algunas líneas de variedad de río con rotor de acero. Y bueno, como verán acá algunos plomos pasantes con gancho. Y bueno, lo clásico torpedo, por ejemplo, para la pesca del bagre de mar en 250 gramos, 350 gramos y 500 gramos. Y por este lado verán todo lo que es para pescar con masa o con harinados. Tenemos todas las líneas feeder o la línea coreana también llamado, todas con resorte como para que la masa quede bien compresa y no se salga del alambre. Kit por 2, kit por 3, este es un modelo nuevo que se puede utilizar también de flote. Y bueno, las clásicas coreanas con resorte grande, coreana con resorte chico, con dos anzuelos triples, con dos anzuelos simples y alguna otra variedad también de líneas que bueno, no verán acá, pero cualquier cosa nos escriben. Consultan, tienen nuestros datos a la pantalla. La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica. Viene en tres piezas. Las patas cumplen la función de estacas. Tiene cinco posiciones regulables, es de acero con 4 milímetros de espesor. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Volvemos a la laguna Los Manantiales a seguir con la pesca de costa.
7.40. Pesaba más hoy, ¿eh? Sí, pesaba un poquito más. Pesaba más, ¿eh? Un poquito más. Qué buen pescado, Pablo, está saliendo, ¿eh? Muy lindo pescado. La verdad que pescadito de medio kilo, 400, 500, 600. Bueno, y este 7.40 está rindiendo muy bien la laguna a pesar de los días, ¿viste? Sí, sí. Muy frío y bueno. Estamos en la peor época. Estamos en la peor época. Estamos en la época que cuesta mucho pescarlo, pero bueno, siempre salen y salen algunas sorpresitas lindas. Contame cómo tiene que ser el pescador para venir. El pescador tiene que llamar al 2364-557625, sí. Sacar un turno porque la pesca es por cupo. Y bueno, nos encontramos en un punto determinado de la ruta 3 y de ahí yo los acompaño hasta la entrada del campo. Generalmente es a las 8 de la mañana la hora de ingreso y 17:30 el horario de egreso de la laguna. ¿Qué día puede abrir? Ahora está abierta todos los días la laguna, ya te digo, previa reserva. Perfecto, perfecto. Y también embarcado. Sí, 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 embarcado. Hoy yo me tomé el día, tengo un colega que me está haciendo la guiada y embarcado también. Es por turno y te sale 6.000 pesos por persona. Perfecto, perfecto. Bueno, a disfrutar de este pescado. Ahora mejoró un montón, ¿eh? Mejoró, mejoró. De costa, por lo menos. Va mejorando y la calidad, cada día sale pescadito más lindo. Se está recuperando después del desove el pescado y bueno, y ahora la verdad que nos sorprende. Embarcado hemos sacado de 8.95, 8.90, 800, 700 gramos, lindo pescadito. Bien, Colo. Gracias por la nota, Cole. Gracias por la invitación otra vez, ¿eh? No, vale. Saben que ustedes pueden estar y venir las veces que quieran. Cuando tengan tiempo, se viene escapadita y compartimos un churrasco y una pesca. Estuvo bueno el churrasco, tío. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Yo me tengo que cuidar un poco, pero le sacudí la chinchulina al churrasco. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Buenas a todos amigos del Pescador TV, vamos a mostrarles nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo softshell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno, pantalones también del mismo material softshell, buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular, y camisas del tipo cargo. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022 con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo. Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297.
Qué doblete hermoso, ¿eh? Se nota cuando te pican los buenos, ¿eh? Sí. Se notan los piques y eso, pero bueno. Pelean. Pelean divino, pelean. Pelean divino, un pescado gordo, excelente. Perfecto, voy a sacar una foto. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Hola Gaby, bueno, bienvenidos a nuestro local. Vamos a mostrar, estamos en plena temporada de caza menor. Para ello vamos a mostrar un rifle de la marca Fox, el modelo Nitro Compact, en este caso el camuflado, con la culata camuflada, terminación camuflada, que realmente está muy muy lindo. Este rifle, como lo tenemos acá, puede venir con bípode, ¿sí? Obviamente el bípode se pliega y es extensible también, ¿no? Si vos abrimos ahí, se extiende. Vamos a pegar, obviamente cuando lo llevamos. Y lo extendemos o lo dejamos más cortito según la altura que necesitemos. Bueno, este rifle es un rifle de nitro pistón en calibre 5.5, que tiene muy muy buena potencia, con un precio realmente muy muy copado, muy reducido, con lo cual está bueno como para arrancar. Posee supresor de sonido, alza y guión de fibra óptica, ¿sí? El alza es regulable tanto en altura como en deriva. Tema de nitro pistón, que lo hace bien duradero, mucho más potente y mucho más preciso. Posee seguro, adelante de la cola del disparador. ¿Sí? Este obviamente funciona como rifle tradicional. Lo abrimos, lo quebramos, colocamos el balín y disparamos, ya queda listo para disparar. Bueno, esta opción es una opción muy buena, como decíamos, para todo lo que es caza menor, para cazar liebres, perdices, vizcacha, hasta los 30, 40, 50 metros, 60 inclusive, sin problema. Con un precio muy copado, como decíamos, hay pocas unidades, así que comuníquense, no se pierdan, estamos en plena temporada. Bueno, después tenemos un montón de otros modelos más de rifles y marcas, ¿no? Así que esperamos su consulta, como siempre, nos vemos en la próxima. Bueno amigos, acá nos vinimos para la punta de la laguna, donde está la tranquera, casi donde arrancamos, de donde vinimos a la mañana. Después nos fuimos bien al final contra allá, donde bueno, estábamos en el barro, mucho barro que contamos hoy, y después nos vinimos un poquito más acá y ahí donde hicimos la pesca, muy buena pesca, pero se había cortado, así que nos vinimos otra vez al principio, donde está la tranquera del campo, donde abren a la mañana, donde yo mostraba el colectivo recién ahí. Es el lado del frente de la laguna donde también se puede pescar y es donde estuvimos en el video anterior. Si ustedes buscan nuestro video en YouTube, Pesca de Costa de los Manantiales, allí estuvimos, que aparentemente allí es más bajo y esta parte es más honda.
Así que el que viene a pescar de costa tiene dos opciones: o venir de la parte de playa, de aquel lado, de adentro del campo, o esperar al guía que abre la tranquera por este lado y esta pareciera que fuera la parte más honda. De todos modos, el pejerrey como que pasó, después se fue, volvió a pasar, seguimos pescando y ahora se cortó el todo. 4 de la tarde, algún pique chiquito, así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta punta que vinimos acá nueva, a ver si tenemos pesca. Pero bueno, la laguna es inmensa, muy bonita, muy grande, tiene muchos recovecos para andarla, para andar con el vehículo, para llegar hasta la orilla del agua. Es muy, pero muy bonita la Laguna de los Manantiales. Buen pescadito. Se planchó la laguna, ya última hora para irnos y bueno, estamos haciendo el aguante acá que abran la tranquera y nos vamos. Bueno, para que tenga un poquito. Ahí está. Bueno, se terminó la pesca. Estamos esperando, sí, se terminó. Estamos esperando que vengan a abrirnos la tranquera y bueno, estamos mostrándoles la pesca del día. Última hora. Poco, pero excelente. Tuvimos que matar a algunos chiquitos que tragaron, pero devolvimos muchísimo pescado y bueno, tiramos con anzuelo grande al grande. Sí, sí. Y como van a ver ahí, hay varias capturas del lindo pescado que está acá dentro de la laguna, ¿no es cierto? Buenísimo, Julio. Y bueno, lo que dijo acá el ruso, muy buen. Poco, pero muy buena calidad de pescado. Muy bien. Hay buen pescado en la laguna. Para despedirnos. El último del día, Califa. El último, ya vamos desarmando. Está cayendo el sol. Buen pescado hoy acá en Manantiales. Muy buen pescado. Hay que venir, gente. Está picando muy buen pescado en este momento. Debe haber mucho más grande. Hoy casi 800 gramos los más grandes. Espectacular. Mire, una de las cosas que me gusta es irme pescando. Me pone mal cuando saco el último tiro y no saco nada. No sé cómo les va a ustedes, a mí me pone mal. No, bien, bien. Y me voy con un doblete. Ya puedo desarmar tranquilamente las cañas. Doblete de pejerrey. Uno chiquito para devolver y uno para consumir. Bueno. Bueno, ahí estaba, ahí finalizaba. Y el resultado del día fue muy buenos pejerreyes. El más grande 770 que pesó a la mañana, después hubo varios de 600 gramos y varios de 500 gramos. Muchos nos preguntan por qué pescamos con esas cañas a veces, esas cañas que son para a veces para mar. Bueno, y no pescamos con caña de laguna. Muchachos, la pesca en este momento, se lo resumo así, está en el medio de la laguna. Tenemos un año por delante en el cual podemos pescar verano, otoño, primavera, invierno que me faltó. Bueno, eso lo sabemos todos.
nosotros tenemos que adaptarnos a cómo pica la laguna o cómo quiere comer el pejerrey en cada laguna. En este momento, nuestra laguna, el pejerrey se encuentra en el medio de la laguna. Entonces tenemos varias opciones. O nos compramos un bote o alquilamos un guía que nos lleve a pescar embarcado, o buscamos la pesca con nuestra de costa, con lances largos, buscando el pejerrey al medio. Esa es la opción para aquellos que no gustan pescar de costa. En este momento, con una caña chica o pescando a flote, que es lo que nos gusta en laguna, no hay pejerrey. Podemos capturar pejerreyes chicos, lo que está en la orilla. Ahora sí tenemos la posibilidad, con cañas más potentes, de llegar al medio y llegar a donde está el pejerrey y traernos una buena pesca. La otra opción también es esperar a septiembre, octubre, donde sabemos que el pejerrey arrima la orilla, va a desovar y ahí tenemos más chance. Bueno, elecciones de pesca, que al final del día uno dice, bueno, pesqué a mi manera, me divertí a mi manera, no pesqué nada. O otro dice, no, voy a buscar pejerrey, que también me gusta comer pejerrey y traer pejerrey. Opciones de pesca en el cual siempre es acá, en este programa estamos abiertos a todo. Última pausa. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Iberizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6,50 metros, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774 o al 2213-0999-59. En Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla. Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216-521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Acá estamos en Luján Pesca, en el centro de Luján. Espectacular la casa de pesca, de todo, para pesca, camping, náutica. Ahora le mostramos adentro lo que hay. Thank you.
amigos, les mostramos una opción turística muy cerca de Capital Federal. Luján, primero en la Casa de Pesca Luján, espectacular. Tienen de todo, pesca, casa, náutica, camping. Muy bien atendido ahí por Brian. Así que les recomendamos que la visiten. Por supuesto, la Basílica de Luján, todo el centro turístico, muy lindo. Y luego en un paseo por Carlos Ken, un pueblo que está muy cerca de Luján, muy lindo, muy turístico, hay feria, bueno, una vieja estación de tren para recorrer y sacarse fotos. Y ahora le mostramos por último Ruiz, que son 9 kilómetros más, también otra estación, mucho más tranquilo para venir a tomar unos mates y disfrutar de un lindo día con solcito como nos tocó hoy. Así que bueno, la opción turística muy cerca de Capital Federal. Amigos, les mostramos Carlos Ken, muy cerquita de Luján, un lindo paseo turístico para venir en familia. Hoy un día hermoso, acompaña el solcito después de una semana de lluvia, así que bueno, vale la pena, muy cerca de Capital Federal, Carlos Ken, pasando Luján.
sol que quema de amor. Cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniendo en el pecho con las palmas. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11 25 56 78 59.
En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consulta también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas envasadas al vacío no generan olores fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 22 13 55 11 78. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto recibirlos, como siempre, en mi canal de YouTube. Nueva excursión de pesca, Océano Atlántico, Ciudad de Mar del Plata. ¡Ay! Dios mío. Bueno, les decía, nueva excursión de pesca en Sunrider Beach, luego de una madrugada de mucha lluvia. Ya hay unos cuantos pescadores sobre las piedrillas. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Al final tenía la duda de tirar medio mundo, pero me hace un tirito de fondo. Anzuelos 2-0, línea de 2 anzuelos. Vamos a ver si sale alguna pescadilla. A ver si tengo algún huequito, si no rompe mucho la ola. Ya mucha gente está yendo. Así que bueno, vamos a ubicarnos en algún lugar. Hoy hice un informe a la mañana y bueno, eso motiva a los pescadores. Bueno, a venir a pescar. De eso se trata, amigos, compartir esta pasión, ¿eh? Y bueno, siempre vamos a tener un huequito para despuntar el vicio. Miren las imágenes, la verdad que está muy lindo, la ciudad media se ve fantasmagórica. Es raro, ¿no? Porque abajo está despejado y arriba todo niebla. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué onda, ¿eh? Y ojalá que tengamos alguna captura para compartirla en este video. Bueno, vamos a ver si se da algo, a ver si tengo un hueco ahí entre medio de las piedras. Si podemos pescar, está bueno también para la bahía. Traje un aparejo como para pejerrey, anzuelos chicos, va a hacer un trito ahí, a ver qué onda. Un brotolón, sí, pescadillola. Bueno, exquisitas pescadillolas, no le vamos a hacer asco, le vamos a dar la pescadillola. Bueno, le muestro el aparejo. Plomada con destrabe, 150 es, 150 gramos, anzuelo 2-0 arriba y abajo, el mismo aparejo que utilicé la otra vez, para la pescadilla anda polla, es una madre de 1,20, brazoladas de 50 centímetros,
Más o menos. ¿El aparejito anda bien? Es el mismo que utilizo para pescar en calla. Mato dos pájaros de un tiro. Lo voy a encarnar con abajo sandwichito, langostino y un poquito de anchovita. Bueno, vino recién, ahí tuvo un pique el muchacho acá al lado. Por ahí pescadillola, pique muy rápido. No le voy a meter mucha carnada. A mí me gusta meterle en los aparejos un esmerillón para que trabajen mejor. Pero igual, si uno le hace un lacito ahí, trabaja el esmerillón acá del nylon del río. Bueno, amigos, no es de lo mejor. Esta anchoita tiene 2 millones de descongeladas y el langostino está anémico. Y bueno, la voy guardando, que van sobrando la carnada. Siempre es conveniente mantenerla con un conservante cuando uno la trae. Pero bueno, sirve para varias oportunidades. Me salen 3 carnaditas de cada filete. Entonces yo hago el famoso sandwichito. Sandwichito. Langostino. Corto un trocito. Así. Encarno primero el langostinito. Ya lo mostré 1000 veces, pero siempre hay gente que no lo ha visto antes. No todo el mundo ve los videos completos. ¿Ven? Entonces ahora le meto la tirita. Siempre me gusta que se vea la tirita plateada del lado de afuera que quede. Y con el hilo elástico, que para mí es lo más genial que se ha inventado en los últimos 100 años en la pesca deportiva. Le voy a cortar la colita esa que queda, porque las niñas agarran de esa colita, ahí sí es muy larga. Cortamos un poquitito, ahí está. Una carnada más bien chica, para que trácate siempre la muerte que quede afuera. Y en el de arriba simplemente me voy a encarnar con una tirita, así nomás, un filet de los 3 que me salen de cada lado. En realidad salen 6 filet y la cabeza, que también es buena para la brotolita. Vamos a dar una vuelta. Ahí va. Fantástico este hilo, porque en el sacudón no lo perdemos, ¿no? Ahí está. Me queda un poquito ahí. Ahí está, que lo subimos y listo. Ahí va. Esto podemos prolijar. Ahí está. Ahí queda. Bien chiquitito. Bueno, gente, voy a proceder a hacer el lance y a ver qué pasa. No muy largo, están picando en esto, 60 metros más o menos. Bueno, vamos a ver si nos encontramos la próxima con una captura. Cabillola allá, de Claudio. Se mueve la paliza. A ver. Y ahí. ¿Cómo que vienen? Esta pescadilla, ya pescadilla. Esa pescadilla. Ahí llegó Marcelo. ¡Qué grande, eh! ¿Viste? ¡Qué grande! Miren, miren la que había picado el tiro anterior. Sí, me pegó un sacón. Bueno, mira, acá te dejé una piedrita, mira acá. Vamos a darle a la variada que viene. Parece que Marce debuta con un pescadillola, ¿le ves? Sí,
Tuvo un pique. Burra. Anzuela bien chiquita. Ahí viene. Pescadillo ala. Vamos. Guarda, Ahí va. Esa la desnucaste contra la piedra. La desnucé contra la piedra. Bueno, arrancando las que arrancando, se exquisiteces. Arrancando. Bien. Ahí va. Vamos. La parte de arriba. Bueno, me parece que vamos a tener que movernos de acá. Recién una ola. Bueno, zafamos de casualidad. Pasó de lado a lado.